despierto. De a poco descubrí que estoy despierto. De a poco se me abrieron los sentidos. Y al fin yo comprendí que estabas vivo. Porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas. Porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas. Porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas. Porque tú hemos llegado donde el Señor, con todo nuestro cansancio, con todos nuestros problemas, ¿sí? Y nos sentimos un poquito más aliviados. Ya a medida de mi confianza con el Señor me va saliendo y voy, Él dice, mi yugo suave, vengan a mí los cansados, los agobiados, yo los voy a aliviar, créanme, sí, créanme. Y hoy día en forma especial acá en Chile tenemos el día de la advocación de la Virgen del Carmen, como madre y reina de Chile, que nosotros le decimos Virgen del Carmen, reina y madre de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Tú en tu país ya tienes otra advocación. Y aquí, cuidado con nuestros hermanos separados que nos dicen que, uy, todas las virgen que tienen, que son las una. Hermanito, no, es la mamita virgen, la madre de nuestro amado Salvador, que según ese amor maravilloso que ella nos tiene, va apareciéndose en diferentes lugares. Entonces se le va poniendo el nombre del lugar que se apareció para identificarlo y se sienta más, mejor, como decimos, en nuestros corazones. Así que en Chile, la Virgen del Carmen. En tu país puede ser la Virgen del Pilar, la Virgen de Lourdes, la Virgen del Racoyo, tantos nombres que se les tiene por ahí que uno no los recuerda, pero es la mamita Virgen. Y recuerden también otra cosa que puede salir en estos días, es que estamos celebrando a la mamita, que la adoramos, ¿no? La veneramos. Ya la veneramos como la madre de nuestro amado Señor. Solamente a Dios adoramos. Y no nos pongamos a discutir ni a pelear, hermanito. No, no. Hermanito, es mi manera de pensar. Yo creo en esto. Tú crees en eso. Respetémonos. Ya esa palabra que hoy día no conocemos, el respeto. Porque no, si no pensamos igual y no piensas como yo, chao, te vas. Ya. Familias divididas, grupos divididos, los países divididos, porque no podemos respetarnos en nuestras diferencias y unirnos en lo que nos amamos en el Señor. Los discípulos, ¿cómo eran, hermano? ¿Cómo eran? Todos diferentes, unidos en la diversidad, eso es lo que tenemos que tener. Y vamos a leer hoy día una parte de la Mamita Virgen, ya, de este encuentro de María con Isabel. Por aquellos días María se puso en camino y se fue y llegó a la casa de Zacarías. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Palabra de Dios. Aquí, hermanito, ¿qué hizo la mamita Virgen cuando le dijeron que iba a ser la madre? Ya el arcángel le dice, mira, tu prima Isabel ha entrado en años, está de 6 meses, para que creas que para Dios nada es imposible. ¿Y qué hace ella? ¿Qué hace María? Oh, golpea la campana, anuncia, voy a ser la madre Mesías que estoy, atiéndanme. No, sale y busca una caravana, tampoco pesca el Uber, ni pesca el avión, ni el helicóptero, nada. Era caravanas de ir de un cerrito al otro, y se pone en camino a servir, a ver a su prima que la necesita. Ahí está esa misión maravillosa que tenemos que sacar de ejemplo a la mamita virgen, el servir. Ahí, en ese minuto, a servir inmediatamente. Ahí se encuentra y sale y dice que la madre de Dios haya llegado a mí. ¡Qué alegría! Y en ese minuto dice, mi hijo salta de gozo,
el primer carismático que salta de gozo al encuentro con Jesús. Así que hermanitos queridos, yo los invito a que hoy día me ayuden a rezar y en esta ejaculatoria: Virgen del Carmen, Reina y Madre de Chile, salva tu pueblo que clama a ti.